Bueno, aquí tenemos todos nuestros ingredientes que vamos a utilizar. La verdad que esta receta es súper fácil y en verdad es demasiado deliciosa. Le pueden echar muchas cosas aparte de las nueces y de las pecanas. Le pueden echar también coco rallado y muchas cositas más que les puedan gustar. Lo primero que vamos a hacer es calentar en nuestro microondas nuestro chocolate para que así se pueda derretir y poderlo disolver. La verdad que es lo van calentando poco a poco y lo vamos a tratar de disolverlo porque cuando tú lo calientas demasiado en el microondas se quema. Bueno, le vamos a agregar la mantequilla y esto lo vamos a poner a calentar otra vez en el microondas para que así la mantequilla se derrita. Y como esté caliente, también se pueda disolver el chocolate blanco. Mientras que se nos va calentando en nuestra mantequilla y nuestro chocolate, vamos a ir en un bol poniendo el azúcar blanca y nuestros dos huevitos para irlos batiendo súper bien y ir avanzando con el procedimiento de este brownie de chocolate blanco. Bueno, vamos a batir muy bien. Tenemos que batirlo súper bien esto para que se pueda mezclar el azúcar con los huevos. Y bueno, acá ya tenemos caliente nuestra mantequilla derretida para que se pueda derretir también el chocolate blanco y así poderlo mezclar con nuestra mezcla de azúcar con los dos huevos. Esto debemos de dejarlo sin que el chocolate esté entero. Hay que tratar de que el chocolate esté disuelto para poderlo agregar a nuestra mezcla. Bueno, como vemos, acá tenemos ya más o menos el chocolate derretido. Así tiene que quedar. Y lo vamos a mezclar con nuestro azúcar y nuestros huevos que tenemos ya súper batidos en nuestro bol. Y bueno, pues lo vamos echando ahí y lo vamos a ir batiendo súper bien. Bastante para que se mezcle todo junto, el azúcar, los huevos, la mantequilla y con nuestro chocolate blanco. Tenemos que darle mucho trabajo y luego vamos agregando la harina poco a poco. Bueno, he echado ahí casi la mitad de lo que es de la harina y lo vamos a ir batiendo también. Debemos darle mucho trabajo también a la harina para que nuestro brownie salga rico y salga suavecito. Bueno, vamos a ir batiendo súper bien para después agregarle la otra mitad que nos quedó de harina. Thank you.
Bueno, después de un largo trabajo que hemos hecho, vamos a agregar nuestra vainilla, lo vamos a batir súper bien y luego vamos a agregar nuestras nueces y pecanas. Bueno, como les dije, eso es opcional si ustedes quieren que quede más rico. También le pueden agregar coco rallado y otras cositas que ustedes deseen ponerle. Y bueno, vamos a mezclar súper bien, que esto quede bien, bien, bien mezclado. Y lo vamos, mire, tiene que quedar así espesito. Y nosotros ya tenemos de haber tener nuestro molde preparado ya con mantequilla. Hay que echarle bastante mantequilla para que no se pegue en el momento de sacarlo y ponerlo en nuestro horno por 20-30 minutos, pero debemos de estar chequeando después de los 20 minutos por si acaso se nos pase, y nuestro horno debe estar precalentado 20 minutos antes de meter nuestro moldecito. Bueno, esta receta que la estoy dejando es para las personas que aman el chocolate blanco, y las personas que todavía no lo han probado, por favor, pruébenlo. Esto es delicioso, la verdad que es súper rico y fácil de hacerlo.